Buen día, mi nombre es Leonardo Mendoza, soy cursante del cuarto semestre de fisioterapia en la Universidad Especializada de las Américas y hoy vamos a estar realizando los test de condición física a la paciente Fernanda Mora. Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impacts, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs, I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word. Ok, ahora vamos a proceder a medirle las pulsaciones por minuto a la paciente Fernanda Mora en reposo. Entonces, para medir estas pulsaciones vamos a usar un oxímetro de pulso, el cual te dice cuánta saturación de oxígeno hay en la sangre a nivel periférico y cuántas pulsaciones hay a nivel periférico, pero perfectamente se pudiera realizar sin este dispositivo. Entonces, me das tu dedo, porfa, y lo prendemos, y en cuestión de segundos nos va a indicar cuántas pulsaciones por segundo presenta nuestra paciente. Ok, aquí vemos que tiene 73 pulsaciones por minuto en reposo. Ahora vamos a evaluar cuánto cambia respecto a las pruebas de condición física. Ok, esta prueba que realizaremos es la prueba del test de Ruffier. En este vamos a medir la capacidad aeróbica de nuestro paciente y vamos a medir o digamos a evaluar la capacidad de recuperación cardíaca de nuestro paciente. Para esta prueba le vamos a pedir a nuestro paciente que realicen 30 sentadillas a 90 grados durante 45 segundos. Vamos a medir las pulsaciones por minuto inmediatamente después de las 30 sentadillas y posterior a un minuto volveremos a evaluar las pulsaciones por minuto, teniendo en cuenta que ya evaluamos las pulsaciones en reposo hace un rato. Ok, aquí vemos que tiene 73 pulsaciones por minuto en reposo. Ok, una vez explicado la prueba a nuestro paciente, le vamos a indicar de qué forma deben ser estas sentadillas. Tienen que ser con las piernas en una apertura un poco superior a la apertura de los hombros y la profundidad de la sentadilla debe ser a 90 grados de flexión en la rodilla. A la cuenta de 3 voy a iniciar la cuenta de un minuto y tú vas a empezar a hacer las flexiones. Deben ser con esta cadencia. Así, va. Con este ritmo. Subes, va. Subes, va. Dale. Entonces a la cuenta de 3. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. Ok, ahora vamos a proceder a evaluar, siéntate aquí, vamos a proceder a evaluar las pulsaciones por minuto. Ok, ahorita mismo está indicando unas pulsaciones por minuto de 134 pulsaciones por minuto y 98 de saturación. No está de más saber eso. Ok, ahora vamos a esperar un minuto y volvemos a medir las pulsaciones. Ok, pasado un minuto de reposo después del ejercicio, vamos a volver a calcular las pulsaciones por minuto y ya vemos que las pulsaciones bajaron a 80 pulsaciones por minuto. Una vez evaluadas las pulsaciones por minuto en reposo después de la actividad y con un minuto en reposo después de la actividad, podemos aplicar la fórmula de Ruffier donde todas las mediciones se sumarán y se le restará 200. Este resultado lo dividimos entre 10, dándonos un valor indicativo del nivel de condición física del participante. Fernanda Mora presentó un puntuaje de 8.7, situándola en un nivel regular de condición física.
Ok, ahora vamos a proceder a realizar el test de Carlyle 1 y Carlyle 2. En este test vamos a realizar un skipping en el mismo área durante 120 segundos. La cadencia debe ser de 160 pasos por minuto. Entonces, la persona debe levantar la rodilla por lo menos a 80 grados de flexión de cadera. Entonces, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, ¿vale? Levanta más. ¿Ya? Ok. Entonces, a los 30 segundos la persona se retira. Vamos a ver las pulsaciones por minuto. ¿Estás grabando? Sí. Ok, ahorita mismo tiene unas pulsaciones de 158 pulsaciones por minuto. Ahora vamos a ver a los 30 segundos cuánto va a ser las pulsaciones por minuto. Ok, ya estamos a los 30 segundos y vemos que las pulsaciones están bajando ya a 115 pulsaciones por minuto, a diferencia de las anteriores pulsaciones inmediatamente después de la actividad. Ok, ya después pasado otros 30 segundos más, podemos ver que las pulsaciones por minuto en este momento son de 104 pulsaciones por minuto, 100, y vemos que sigue bajando. Una vez obtenidas las tres mediciones de pulsaciones por minuto, procederemos a aplicar las fórmulas de Carlyle 1 y Carlyle 2. Para el Carlyle 1 multiplicaremos las pulsaciones 2, que en nuestro caso es 115, por 100. Posteriormente lo dividiremos entre las pulsaciones 1, o sea 158, dándonos un resultado de 72.78, situando a nuestro participante en un nivel de condición muy bueno. Para el Carlyle 2 multiplicaremos las pulsaciones 3, 104, por 100, y luego la dividiremos entre las pulsaciones 1, dándonos un resultado de 65.82, situándola en un nivel de condición regular. Ahora vamos a proceder a realizar la prueba, el test de Rockford, que va a constar de una caminata a través de una milla de longitud, o lo que sería equivalente a 1600 metros de longitud. La prueba la vamos a realizar en 1600 metros plano a lo largo de toda la vía argentina. Ok, ya hemos terminado los 1600 metros. Tardó 14 minutos 45 y ahorita vemos las pulsaciones por minuto en 115.